Hola, soy Frida Guzmán Rodríguez, estudiante de nutrición de séptimo semestre de la Universidad de Celaya. Y en este video voy a hablar sobre un estudio del efecto del té verde sobre la diabetes tipo 2 y obesidad. El consumo de té verde y café ha sido muy popular en todo el mundo. Estas bebidas contienen cafeína para activar el sistema nervioso central mediante el bloqueo del receptor de adenosina. Y debido a la cafeína, pueden ocurrir dos acciones, una adicción o una tolerancia. Además de este efecto de la cafeína, el consumo de té verde y café siempre ha estado en el centro de las discusiones sobre la salud humana, las enfermedades y la longevidad. En particular, las catequinas del té verde están involucradas en muchas actividades biológicas, tales como la antioxidación y modulación de varios lípidos y proteínas celulares. Por lo tanto, son beneficiosos contra enfermedades degenerativas, como obesidad, cáncer, enfermedades cardiovasculares y diversas enfermedades inflamatorias. Algunos informes también sugieren que el consumo diario de catequinas del té puede ayudar a controlar la diabetes tipo 2. Sin embargo, otros estudios han informado que el consumo crónico de té verde puede resultar en insuficiencia hepática, daño neuronal y exacerbación de la diabetes, lo que sugiere que las variaciones interindividuales en el efecto del té verde son muy grandes. Este artículo se centró en el efecto de las catequinas del té verde extraídas de la Camellia sinensis PLAM sobre la diabetes tipo 2 y la obesidad, y la posible explicación mecanicista de los resultados experimentales, principalmente en su laboratorio. Con esto, esperaron que el té verde se pueda consumir de manera adecuada como complemento para prevenir el desarrollo de diabetes tipo 2 y obesidad. El té verde, como ya se los había mencionado, en estos momentos se consume en todas partes del mundo como bebida y es un medio para prevenir algunas enfermedades degenerativas. Sin embargo, la efectividad del consumo de té verde sobre las enfermedades no ha sido claramente demostrada en humanos, aunque muchos experimentos con animales han mostrado resultados positivos. El extracto de té verde, GTE, tiene muchos componentes biológicos naturales, de los cuales las epicatequinas polifenólicas, CE, son predominantemente activas. Estos incluyen epigalocatequina, EGCG, epigalocatequina, EGC, y epaquetequina, SG. El consumo diario de té verde por parte de pacientes con diabetes durante varios meses es ineficaz para mejorar los parámetros relacionados con la diabetes, incluidos los niveles de glucosa en sangre, niveles de hemoglobina, resistencia a la insulina y los marcadores de inflamación. Varios ensayos aleatorizados respaldan ese resultado. Sin embargo, algunos estudios de cohortes retrospectivos en Japón y Taiwán sugieren que el té verde es eficaz contra la diabetes tipo 2, dando a conocer que aumenta la defensa celular contra el estrés oxidativo y bloquea el transportador de glucosa dependiente de sodio y la formación de micelas lipídicas en el intestino. Sin embargo, las concentraciones de EGCG requeridas para disminuir el número de preadipocitos y adipocitos son demasiado altas para ser consumidas por humanos, sin tener algún efecto secundario considerable. Las concentraciones máximas de EGCG en sangre se alcanzan 90 minutos después de la ingestión de té verde y hay concentraciones considerables de EGCG en la circulación durante 3 a 4 horas. Esto significa que los efectos de EGCG en el tracto alimentario permanecen solo durante una hora y en la circulación durante varias horas. La dependencia de la concentración de EGCG de la acumulación de radicales oxidativos intracelulares en los adipocitos en el estudio fue muy consistente con otros hallazgos, pero desafortunadamente, la generación de radicales inducida por EGCG a la concentración más alta no muestra especificidad tisular. Tejido específico. Sería útil para la obesidad apuntar solo a los adipocitos o para ciertos tipos de cáncer localizados. Además,
no se puede lograr contracciones más altas de EGCG en el plasma humano, sin efectos adversos considerables. Por lo tanto, la naturaleza prooxidativa de las altas concentraciones de EGCG no es un mecanismo aceptable para proteger contra la obesidad e incluso algunos tipos de cáncer. Hay informes que describen la dependencia de la concentración de EGCG en relación con el estrés oxidativo. Las concentraciones anormales tienen una acción antioxidante y las concentraciones micromolares van a tener una acción prooxidante. Esto sugiere que el EGCG siempre va a inducir estrés en células que no ocurría si los sistemas de barrido de la célula van a estar intactos. Por lo tanto, la acción de EGCG contra los radicales libres de oxígeno se va a poder ver alterada por los tipos de estimulantes radicales y las condiciones celulares y el tiempo de exposición. Las catequinas del té verde pueden ejercer su efecto como prooxidantes y antioxidantes. Además, la actividad prooxidativa de las catequinas se atribuye a su potencia de autooxidación y oxidación catalizada por peroxidasa. En conclusión, los efectos antioxidantes del té verde pueden ser un sustituto de otros antioxidantes bien conocidos. El bloqueo de la diferenciación y proliferación de adipocitos por EGCG no es posible en humanos, porque se requieren concentraciones plasmáticas que no va a tolerar nuestro cuerpo. Los datos en animales que consideran el efecto del EGCG sobre la obesidad y la diabetes no se pueden reproducir en humanos debido a la diferente biodisponibilidad oral entre cada especie. La ingesta de té verde para ejercer efectos intestinales beneficiosos va a elevar suficientemente los niveles de EGCG en sangre para inhibir la captación de glucosa celular. Muchos datos experimentales previos muestran los fenómenos posteriores del efecto del EGCG sobre la inhibición de la captación de glucosa celular, como la actividad de la proteína quinasa activada y elevada. El té verde puede llegar a ser eficaz para la protección contra el cáncer debido a su acción inhibidora sobre la utilización de glucosa en las células cancerosas, pero no por la modulación directa de la señalización celular específica. Muchísimas gracias.